and roll. Sex and drugs and rock and roll. Hola, hola. A ver si me escucha. Yo te escucho perfectamente. Ahora sí. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo lo esperamos, Marinetti? Pero qué coro que tenemos ahí, pero qué bien. Al que no lo escucho es a Cristian. ¿Qué tal estuvo esa pizza de anoche, Cristian? No, Cristian no está. Habla Jonah, Marinetti. Lamentablemente hoy Cristian no está con nosotros. Opa. Tampoco para que le digas que sí. ¿Pasó a mejor vida? ¿Una sobredosis de calabresa? ¿Estamos hablando? No, creemos que no. Dio señales igual. No. Mandé una foto. Quédese tranquilo que Cristian está de viaje nuevamente trabajando con esto de los museos, sí. y la conservación digital, que es su tema o excusa para salir, no sé. Otra vez anda haciendo el enviado espacial. Debe estar de ocupa en algún lugar. Cualquier día de esto yo desembarco en los estudios de Vorterix Bahía y me hago el conductor. Conductor espacial sería. Pero bueno, dejemos estos temas para hablarlos en la intimidad y pasemos a lo que nos convoca cada jueves, es decir, los museos. Escuché que hoy nuestro museo invitado era el de las ciencias, de Bahía Blanca, así que me puse a explorar un poco para ese lado, lo que ya puede considerarse una pista o dos. Sí, hoy estuvieron visitándonos al Museo de Ciencias, pero usted siempre tan polémico con el tema de las pistas, Marinetti, es algo que ya venimos hablando. Pero al menos por lo que nos dice, podemos circunscribir su columna de hoy al campo de la ciencia, ¿verdad? Podemos decir que hoy me eché a caminar cual detective por los caminos de la ciencia. Porque se hace camino al andar y al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y no se ha de volver a pisar porque si uno vuelve la vista atrás para mirar esa senda, lo más probable es que se choque con algo, se desnuque y ya no vuelva a ver porque ya no volverá a ver. Se me dan mejor los trabalenguas que las pistas. Me está apareciendo en este momento. Sí, se está complicando. Se está mezclando un poco todo, me parece, Marinetti. Pero bueno, ordenemos un poco. Sabemos que está en el campo de la ciencia, pero no en qué parcela específicamente anda usted hoy. ¿Y en qué parte del mundo? Porque justo acaba de llegar Juan Cruz, hicieron un cambio con Teo, que es el que actualiza la web de Habemus y el que marca en el mapa los puntitos por donde anda usted, de acá para allá, y anda medio perdido porque no sabe dónde marcarlo. Ya marcó más de 30 entrevistas y esta no. Vamos. Lo está medio perdido. Más allá de que viene él de viaje y todavía está marcando mis puntitos. Acostumbrándose. Claro, el autopuntaje. Está haciendo el autopuntaje. Está bien, vamos a esperar para el próximo puntito naranja. No es santo de mi devoción sucumbir en la tentación pistera, pero no me voy a hacer el pancho. Y le voy a decir que acabo de dejarle dos pistas más grandes que la calle Vieites. Y esto último no es una pista, sino apenas una referencia local, para no confundir. Me la está complicando, Marinetti, no me la está haciendo fácil hoy. Pensé que ya venía más canchero después de hablar un par de veces con usted. Pero por lo que me dejé llevar hoy es por la palabra pancho. Así que diría que usted está por Viena, ¿puede ser? No. Ay, es buena. Yo no es correcta eso desde el vamos, ¿no? No obstante, se ha detenido en una de las palabras clave. Solo que en este caso remite a Francisco. Y ahí ya se le dejé picando. Hasta Higuaín acierta en esta. Uy, qué extremista, Marinetti, me mató hoy. Me destrozó. Pero bueno, a ver si ordenamos el Papa Argentino, Francisco, si me ocurre los museos del Vaticano, museos antiguos. ¿Qué pasa? ¿Vuelve con la columna de la semana pasada, los museos más antiguos? Ay, algo de santo hay en donde estoy, pero no es el lar de su santidad. Pero cuando la pista se tiene que explicar, al final, viste, pasa como los chistes, eso que se tiene que explicar, entonces, es decir, se dejan de contar, ¿no? Porque no funciona. Entonces, finalmente, y sin embargo, estoy en San Francisco, California. ¿Usted conoce San Francisco? No, yo no estuve por ese lado. No sé si el resto de los chicos de la mesa. No, Nati, yo Juan, todavía por el norte no estuve en América. No, Nati, la tampoco. Que no, todavía no. Ninguno de los tres, así que... Pero qué mesa ávida de pantallazo radial se me presenta. Pero algo que usted, que yo sabe, hago mucho con Cristian, incluso hemos practicado juntos en las otras ocasiones que se ausentó el susodicho. Antes me gustaría invitarlos a subirnos a una pausa musical, porque estamos en Vorterix, y sobre ruedas recorrer juntos las calles de San Francisco. Me gusta esa confesión, ese halago. Ahora, aprovechando que tenemos una mesa tan nutrida, sería un exceso pedir un
adelante Marinetti con ese pantallazo radial de San Francisco, no de Quito, como dice acá, que es como el diminutivo, San Francisquito. Adelante Marinetti con ese pantallazo radial de San Francisco y yo arranco como un campeón. Adelante Marinetti. Con ese pantallazo radial de San Francisco. Vamos todavía. En equipo. San Francisco, o oficialmente ciudad y condado de San Francisco, City and County of San Francisco, es la cuarta población ciudad más poblada del estado de California, con una población de aproximadamente 837.442 habitantes. Es el centro cultural y financiero de transportes del área de la Bahía de San Francisco, una aglomeración metropolitana con más de 7 millones de habitantes. Se encuentra en el extremo norte de la península, al oeste, la bahía homónima al este, y la entrada de la bahía al norte, por lo que solamente está conectada con tierra firme por su extremo sur. Hierbabuena era el nombre original del asentamiento español que más tarde se convertiría en San Francisco, en honor a la planta que crecía abundantemente en la ciudad. Prepárame un mojito. En 1848, la fiebre del oro de California impulsó a la ciudad a un periodo de rápido crecimiento, pasando de 1.000 a 25.000 habitantes, lo que convirtió a la ciudad en un despelote. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco, pero el mayor es el Bay Bridge, que es la vía principal. En San Francisco hay dos picos casi idénticos que dieron nombre a la famosísima serie de Village, Twin Peaks. La ciudad incluye varias islas localizadas dentro de la bahía, siendo la más famosa Alcatraz, donde se encuentra la homónima prisión en la que estuvo detenido Al Capone. San Francisco es un destino popular para los turistas internacionales, siendo famosa por el puente de Golden Gate, ya lo dijimos. Bueno, el teleférico es el icono de la ciudad y hasta tiene su propio museo, el Cable Car Museum. Los ciudadanos lo usan para ahorrarse las empinadas cuestas de la ciudad. Otro de los museos imperdibles en San Francisco son el MoMA y el Museo de Arte Asiático, considerado como el más grande fuera de Asia. Y ahí terminamos. Menos mal que ahí terminaron, Marinetti. Me llenó de datos, está bien que no lo conocía, pero fue un pantallazazo lo que hizo hoy. Pero lindo, lindo pantallazo de la ciudad. Pero hasta ahora no me confirmó en qué museo está hoy, Marinetti. Explota mi corazón. Lo digo. No lo Rafael Acarrá, pero sí, dígalo, Marinetti. ¿En qué museo está hoy? Ay, estoy. En el Exploratorium, el Museo de la Ciencia en San Francisco, California. So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story. Qué presentación, Marinetti. Dan ganas de estar ahí con usted. ¿De qué se trata el Exploratorium? Ya mismo y con rigor casi científico le cuento que el Exploratorium, ubicado en el corazón del embarcadero en San Francisco, es el único lugar de la ciudad donde está más que permitido tocar, interactuar, jugar con las exhibiciones. ¿Cómo le gustaría a Cristian, que no está ausente? El Exploratorium fue fundado en 1969 por el físico Frank Oppenheimer, hermano de Robert J. Oppenheimer. Su interés por la educación, ciencia y tecnología fue influenciado profundamente por el despliegue de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Su sueño fue promover una mejor comprensión del mundo. Efectivamente, el Exploratorium ha cambiado la forma como entendemos el mundo y ha influenciado comunidades en todo el mundo. Y a muchos museos también, que es lo que nos atañe. En 1969, cuando el Exploratorium de San Francisco fue creado por Frank Oppenheimer, cambió la manera de pensar sobre los museos de ciencia. No había colecciones ni exhibiciones, ni siquiera una pretensión de que los objetos eran especiales. Se esperaba que los objetos se rompieran y por eso había un taller justo al lado del museo. Este era un museo sin proscenio. Los visitantes eran los encargados de proporcionar la fuerza para que los péndulos oscilaran y las bolas rodaran.
Dos generaciones más tarde, el concepto se desarrolla después de haber dado a luz a instituciones similares en todo el mundo. Bueno, impresionante este exploratorium que cuenta con 6 galerías principales, cada una ocupada en un área de exploración. ¿A usted le gusta explorar, Jonah? Me gusta. Hoy justo hablamos, casualidad, de otro tema que llegamos con Nati y con Lucas, de que años atrás fui un niño explorador, se puede decir. Así que mucho campamento, mucha exploración. Ahora ya no tanto, pero en su momento sí. Te dedicaba tiempo a esas bien. Cosas. Bien, yo creo que su niño interior la pasaría muy bien aquí. Y empezaremos por el sur, como corresponde. Entraremos por las House Gallery, llamada Tinkering. Oh, qué lindo, ¿no? Qué palabra, Tinkering. Tiene varias acepciones. Remendar, jugar, manosear, tratar de reparar. Remendar mal, remendar chapuceramente, estropear incluso. Bueno, el clic que acompaña a la sala ya nos da una idea de qué se trata. Piensa con tus manos y explora tu creatividad. Un poquito de Tech Museums Rag Around de siempre. El concepto se basa en hacer cosas, ideas con las manos. Y nos ayuda a construir el entendimiento. Eso, ¿viste? El hacer una cosa es una distinta manera de aprender. Yo creo que hoy hablaban un poco acerca de la pedagogía en los museos, las visitas de los talleres escolares. Sí, sí. Exacto. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos las Marble Machines, que son como unas máquinas de bolitas, ¿no? Las canicas. Un creativo artefacto hecho de materiales que podés comprar en cualquier lado. Una manguera, un tubito. Y entonces vas conectando, doblando esos tubitos y armando caminos y túneles y recorridos siempre nuevos. Entonces tenés un tablero para jugar. Y cercano a esta galería se encuentra el área de trabajo donde se elabora la mayoría de las cosas que se exhiben. Se ve al staff del museo trabajando, una costumbre del nuevo paradigma de que ya hemos hablado, y tenemos algunos ejemplos en la ciudad y otros lugares, ¿no es cierto? Sí, hay varios ejemplos. A principio de año, por ejemplo, cuando estuve en Chile, en el Museo Nacional de Historia Natural, había una especie de cubículos transparentes donde gente del museo trabaja, y uno mientras recorre el museo puede verlos a través de esa especie de vitrina, de pecera, cómo lo hacen. Bueno, ejemplos locales, por ejemplo, Ferroguay, que es un museo-taller donde se construyen las cosas. Cuando fuimos a sacar las fotos, por ejemplo, la gente del museo estaba construyendo unos banquitos de madera. Así que también ahí vimos ejemplos locales, nacionales, y hay muchos ejemplos, la verdad. Un pasaje del storytelling al story doing. Lo vamos a charlar cuando vuelva Cristian. En algún momento le vamos a decir que nos prepare algo sobre eso. Vamos a aprovechar, vamos a dejarle una lista de tareas por esta ausencia, para compensar, y nos vamos enseguida a la Galería del Este, llamada Living Systems, es decir, sistemas vivos. Aquí se explora la vida, desde el ADN y las células hasta organismos y ecosistemas. Digamos, se fomenta la apreciación del mundo viviente y las diferentes maneras que tenemos para explorarlo. Escuché también que hablaban de la mirada ambientalista o de cuidado ambiental, ¿no? En el Museo de la Ciencia, me pareció, pero la señal creo que me dijo eso. Acá se usan métodos científicos y herramientas, y se aprende acerca de la vida en diferentes escalas, ¿no? Se comparten sus ecosistemas, ¿vio? Eso es como un laboratorio, tienen acá también, que cultivan organismos para exhibiciones. O sea, ellos mismos desarrollan los microorganismos. ¿Nosotros qué cultivamos por allá, Jonah? Mira, la verdad, con esa pregunta me mató. Si me la hubiese hecho un rato antes, que tenía a dos Lilianas del Museo de Ciencias, seguramente se las resolvía más rápido, pero lo dejo pendiente para no meter la pata. Vamos a averiguar, para no meter la pala. Y sigamos ahora con la Osher West Gallery, la galería del oeste de Osher, donde podemos experimentar con pensamientos, sensaciones y el comportamiento social. Un poco como que acá los exhibidos somos nosotros, digamos, todos los visitantes. Y la experiencia se enfoca en el conocimiento, la emoción, las conductas sociales y, bueno, con la interacción entre la ciencia, la sociedad, el arte y la cultura. Y acá tenemos otra que le encantaría a Cristian, el Tactile Dome, o Domo Táctil, que un poco me hace acordar a uno de los museos de sexo que visité, creo, en Washington. Los chicos de la web pueden colaborar con mi mala memoria. Uno se metía a tientas para tocar y experimentar. En este es apto para todo público, y la idea es despertar y potenciar todos los sentidos y dejar descansar el de la vista, digamos, ¿no? Oler, tocar, escuchar, descubrir sin mirar. Y esto, va a una anécdota, fue creado originalmente en 1971, diseñado y construido por
August Coppola, el papá de Nicolas Cage y hermano de Francis Ford Coppola. Siempre una columnita de chimento le estaría faltando al programa, le quería colaborar. Y bueno, ahora lo hizo... Nos falta un real. Nos estaría faltando un real. Nos estaría faltando... Vamos a ver si Cristian puede traer algún nuevo personaje que nos toquetee el mundo del espectáculo. Acá también tenemos el Giant Mirror, que es como un espejo gigante, pero gigante, gigante. Y para experimentar, te moves enfrente de él, pasan cosas raras, se da una vuelta, se ve... en realidad tenemos muchas cosas en esta galería. En exploratorium.edu, que es la página de este museo, pueden verlas en detalle, está bastante bueno. Y tenemos... ¿Allá tenemos museo de tocar, Jonah? Y hay museos, sí, es para donde van los museos, ¿no? Para esto del nuevo paradigma donde los objetos se puedan tocar, se puedan interactuar. Museos que más lo permiten, museos que menos, pero bueno, es para hacia dónde va. Por ejemplo, esto de los espejos gigantes me hace acordar al Museo de Ciencia y Técnica, en otra escala, tiene una especie de espejo donde hace un efecto de levitar, un museo que en breve nos va a estar visitando también acá en Abemos. Bien. Podríamos organizar así como una comunidad de museos touch friendly, te podríamos decir. ¿Por qué no? Por ejemplo, podríamos experimentar. Bueno, ahora acá estamos en la Bechtel Central Gallery, es decir, la galería central. Llegamos al nudo. Acá vamos a experimentar con la luz y la visión, los sonidos y las escuchas. Tenemos, por ejemplo, los color shadows, sombras de colores. Uno se para delante de una pared y empieza a reflejar tres sombras: amarillo, magenta y cian. Ditela. Las tres sombras se empiezan a... Uno salta, se menean con uno, tiki, 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 se mueve, y lo que pasa con la superposición de los colores, se combina y pum, empiezan a aparecer negro, blanco, rojo, verde, azul, y uno flashea, y bueno, y entonces, si querés descubrir, vení al exploratorium y averigualo por vos mismo. Voy a tener que hacerlo, Marinetti, me parece que voy a hacer la gran Cristian y rajar, como hace él, de un día para el otro salir y ir. Me está tentando conocer ese museo, así que me parece que voy a tomar... las licencias que se toma, bueno. Cristian. No sé el resto de la mesa si está de acuerdo, pero podemos hacer una escapadita. No te voy a decir nada, yo si te va. No, vos sí, vos en capilla. Está bien. Se va uno y las tres sombras, porque acá uno le dice, no, ¿cuántos eran? Uno baila delante de esta pared, no se sabe cuántos escaparon de la mesa. Cuando hablamos de la North Gallery, digo, la Galería Norte, estamos hablando de la exhibición externa, digamos, ¿no? Hay una parte que está afuera y podemos explorar los fenómenos naturales, como el viento, las mareas. Recordemos que estamos en una bahía, para no estrenear. Allá podríamos armar algo así. Viento, ya lo tenemos, y la bahía también. ¿Cuándo vamos a poder ver la ría desde el Ferroguay? En realidad, de a poco uno se va acercando a la ría desde Ferroguay. El espacio se va recuperando, ya han recuperado toda esa parte de atrás. Han colocado bancos, han colocado fogones. De a poco uno se va acercando más a la ría desde Ferroguay. Bien. Bueno, se viene el rock ahora en algún momento, me dijeron. Tal vez, en la ría. Puede ser. Tal vez. Puede ser. Bueno, acá también tenemos cosas muy lindas. Por ejemplo, tenemos un arpa eólica, que la podemos llevar para allá, que suena con el viento. Así que la puede tocar cualquier viento, imagino. Y bueno, este cruce entre las artes y la ciencia, que es lo divertido también de este museo. Tenemos un banco anamórfico. Vio así medio como que, y es circular y está enfrente de una columna cilíndrica, y bueno, también produce efectos espejismos, pero uno disfruta y está ahí en contacto con el ambiente y con el entorno donde está emplazado este museo, digamos, nuevamente como el rol de los museos en la comunidad, de alguna manera, ¿verdad, Jona? Tal cual, museos y comunidad, museos comunitarios, ¿no? Todo esto que tiene que ver, como venimos recalcando y resaltando desde los primeros programas, del nuevo paradigma de los museos, ¿no? Y acá en Bahía hay muchos ejemplos, mencionando el Museo del Puerto, me parece que es el que más remarca eso. Entre otros, ¿no? Pero creo que el Museo del Puerto es uno de los, tal vez de los primeros. Bueno, como para ir cerrando, porque yo pensé que Cristian era el que entregaba tarde, pero veo que ya se va volviendo la modalidad de la mesa. Entonces yo miro el reloj y digo, vengo atrasado, pero yo sé que empecé más tarde, entonces está la perdonado, demora. Está yo perdonado. Puedo pegar acá por ahí, podemos, si usted me dice, hago el... y saltamos al souvenirs y nos perdemos apenas un pedacito nomás de esto. Otra de las cosas que tiene el museo, esto sí le voy a contar, tiene...
aplicaciones, app disponibles para bajar en la página y jugar de alguna manera. Yo bajé una como para probar, para interactuar, y que se llama How Many Saturdays, en pregunta, ¿cuántos sábados? Y en realidad es medio, te tira cuándo te vas a morir y te dice cuántos sábados te quedan por vivir. Ese que digamos como que es el puerto de entrada. Después te dice un montón de datos más. Yo no sé si estamos como para que le pida la fecha y le diga cuándo se va a morir, que tampoco es, no sé si lo va a hacer muy feliz. Igual, en general, ¿usted lo hizo? Tira la longevidad. ¿Eh? ¿Usted lo hizo, Marinetti? ¿Probó usted? ¿Se animó a saber cuándo? Yo lo hizo, y si lo quieren saber, cuándo me voy a morir, me voy a morir en el 2053. Así que vayan haciendo el lugar, porque esto va para rato. Tiene para rato. No sé cuántos años tiene, pero tiene para rato. Claro, son unos casi 40 años más. Me quedan un montón de sábados, un montón de viernes 13. Te va tirando todo unas cuantas elecciones de presidentes en Estados Unidos. Y bueno, un montón de cosas más. Eso está en esta app. Hay otras más que supongo serán por ahí más divertidas que esta. Pero realmente es un museo que... digamos, tiene un vínculo con la tecnología y las redes bastante aceitado. ¿Y de souvenirs? ¿Cómo viene el museo? Algo que le preocupa souvenirs, mucho a Cristian siempre, el tema de los souvenirs. Claro, sí, el chico que te mete en la tienda. Y bueno, tenemos los Science Toys, que me gustó, ahí que son, tiene como un kit de invención. Te podés hacer, por ejemplo, un autito que viene con una lámina que es como esas planchas que se usan para la energía solar, pero así muy flexible. Vio que la tecnología ha avanzado de una manera increíble. Y en un do-it-yourself, y te armas un carrito, le pones ese techito y andas solo. Tenés también camisetas, carteras tipo mochila, hechas con banners reciclados, digamos como que hay un mensaje de conservación. Y qué sé yo, si usted quiere, le llevo algo. Traiga algo, siempre viene bien. Aparte estamos haciendo una especie de colección, que más adelante vamos a hacer una muestra con diferentes souvenirs de monumentos, así que de museos. Así que vaya juntando, porque cuando venga para Bahía Blanca, traiga. Espero que le entre todo en la valija. Tendríamos que hacer una subasta de souvenirs, juntar un montón y hacer una subasta. Y, por ejemplo, nos podríamos ganar el libro del Ciudadano Ilustre, que es la película que estrenó hace poco y que veo que estaban repartiendo algunos. A ver si lo mandan para Vemus. Y bueno, creo que voy a ir cerrando. Completísimo el informe de Marinetti, la verdad, súper interesante. Y nada, la verdad, muy bueno. Bueno, mis queridos hackeadores de Habemus, nos vamos despidiendo del Exploratorium, más no de la exploración, porque seguiremos curioseando por los museos del mundo, que en parte se asemeja bastante a curiosear en el mundo y por el mundo. Aprovecho estos últimos pasos para contarles que hace 40 años... The Beatles daban su último concierto en vivo el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park, aquí en San Francisco. La canción tardó 3 días en grabarse porque McCartney pensó que podía ser un futuro single. Lennon dijo que fue la canción que gastó más dinero que cualquier otra en Abbey Road. George Harrison dijo que era una de esas canciones que algunas personas detestan pero otras realmente aman. Y Ringo Starr, en el 2008, recordó la canción diciendo: fue la peor canción que grabamos. Fueron semanas horribles, pensé que era una locura. Yo, Valerio Marinetti, pienso que más bien como George, ¿no? Digamos, pero aún no sé si la detesto o la amo. Veamos ahora qué nos pasa y nos reencontraremos el jueves que viene en Habemus, hackeando algún otro museo del mundo.